bueno, un sospechoso habitual de todos los eventos de agilismo por calidad de experto que es Pepe Vázquez, viene de Bankia y además es un practicante habitual de Canva, ¿no? Hola, Pepe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Has venido a impartir una charla que, bueno, mejor que nos cuentes tú, ¿de qué ha ido tu charla? ¿De qué ha versado? Sí, pues mira, iba sobre cómo una oficina de gestión de proyectos ¿sí? se puede configurar como un agente de cambio en una implementación de una estrategia Lean en una compañía. Uh-huh. Entonces he hablado pues de cómo las personas, sus emociones, el liderazgo influyen en esa estrategia de cambio, cómo enfocar la mejora continua y dar una serie de recetas de viaje, digamos, sobre cómo ir aplicando esa filosofía Lean en una oficina de gestión de proyectos para cambiar un poco su percepción que habitualmente se tiene de que es un centro de burocracia y un centro que normalmente lo que hace es que supervisa y coordina el trabajo de los jefes de proyecto ¿sí? para convertirse en un centro que realmente aporte valor a la organización ayudando al jefe de proyecto a resolver los múltiples problemas que se encuentran en su día a día por la complejidad de los proyectos y sobre todo pues también ayudándoles a implementar un modelo Kanban para hacer una mejor coordinación y gestión de sus proyectos. Me comentabas que vienes a representación de Bankia, ¿verdad? No, realmente bueno, no. O sea, vale. Yo te confieso que ahora mismo estoy en una semana de vacaciones, pero he venido a este evento porque me lo ofreció Teodora hace tiempo ¿sí? el participar y me gusta pues, participar y dar mi visión de todas estas cosas en el mundo Agile, Kanban, Lean, vale. siempre que puedo. No estoy en representación de Bankia, pero es verdad que esa cultura estamos vale. intentando que aparezca de alguna manera en Bankia poquito a poquito. Claro, eso es un poco lo que te quería preguntar. No sé cómo en una gran corporación bancaria, cómo está siendo en el caso de que exista, eso te pregunto, el agilismo. ¿Cómo congenian el agilismo y una gran corporación bancaria? Pues poquito a poquito, dando pasos pequeñitos. Intentando que se apliquen aquellos proyectos donde realmente tiene sentido aplicarlo, porque esto no es claro. una bala de plata, no funciona en todos los entornos ni en todos los proyectos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido pues intentar, por lo menos en mi ámbito de responsabilidad actual, que es la gestión de los servicios de mantenimiento de aplicaciones, donde Kanban sí se aplica muy bien y tiene mucho sentido, pues intentar inculcar esta filosofía en los equipos de trabajo para que sean conscientes de la carga de trabajo que tienen, puedan visualizar los cuellos de botella, puedan anticipar las situaciones y puedan mejorar la entrega al cliente, que al final es nuestro cliente de las oficinas claro. bancarias. Pues y vamos poquito a poquito, con proyectos piloto y bueno, arrancando, pero con ilusión. Pues esperemos que este proyecto, tan ilusión que dices que es la palabra que un poco lo describe, esperemos que este proyecto vaya hacia adelante y que pronto todas estas corporaciones gigantescas empiecen a dejarse llevar un poco por el agilismo. Fenomenal, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.